Muy buenas tardes. Señora Carmen Omonte, ex ministra de la Mujer. Señora Ana Mendieta, viceministra de la Mujer. Señor Fernando Bolaños, viceministro de Poblaciones Vulnerables. Señora Violeta Bermúdez, ex viceministra del PROMUDE. Queridas amigas, amigos, colegas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, amigas y amigos todos, con mucha emoción y expectativa regreso a conducir el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, nuestro querido ministerio. Tengo la firme convicción que cuento con todas y todos ustedes para seguir fortaleciendo la igualdad de género e inclusión social que viene impulsando nuestro gobierno. Agradezco públicamente la confianza depositada en mí por el presidente de la República, señor Ollanta Humala. Quiero también agradecer a la ministra Carmen Omonte por haberme permitido acompañarla como su viceministra durante los primeros meses de su gestión. Asimismo, asegurarle que tomo la posta de los avances que han desarrollado. Hay una plena coincidencia en las prioridades y la necesidad de continuar con la ruta que se ha establecido. Quiero agradecer a todo el equipo del Ministerio por su constante compromiso con los objetivos de nuestra institución, que busca que en el Perú, mujeres y varones, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con habilidades diferentes, migrantes internos, personas desplazadas, ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades sin ningún tipo de discriminación. He tenido la oportunidad de trabajar de cerca con muchas de ustedes, con muchas y muchos de ustedes. Conozco la calidad de su trabajo y por ello hoy me atrevo a comprometerlos a seguir profundizando los esfuerzos que ya se vienen haciendo. Desde las diferentes oficinas del sector, para el logro de la igualdad, el respeto y la garantía de nuestras poblaciones vulnerables y la inclusión social. En esta ruta que hemos trazado y en el marco del compromiso que he asumido, durante mi gestión fortaleceremos, entre otras, algunas acciones que paso a detallar y que están en plena sintonía con lo que aquí ya se ha mencionado. En primer lugar, erradicar toda forma de violencia contra la mujer y contra todas las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, como las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con habilidades diferentes, migrantes, desplazados internos. Asimismo, promover una cultura de paz y respeto de los derechos humanos de todas y todas, sin ningún tipo de discriminación. Como bien sabemos, en los últimos meses los casos de feminicidio continúan siendo noticia diaria. 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia alguna vez por parte de sus parejas. 9 de cada 10 embarazos de niñas menores de 15 años es producto de un incesto. 14 de cada 100 adolescentes son madres o están embarazadas. 60% de niñas y niños en el Perú sufren maltrato físico. Es inaceptable.
Es inaceptable que continuemos viendo estos y muchos otros episodios de violencia. Por ello, mi mayor compromiso es convencer a cada ciudadano y ciudadana de nuestro país a desarrollar iniciativas para rechazar la violencia en su entorno inmediato y de esta manera promover una cadena de acción y denuncia contra toda forma de violencia. Queremos más personas proactivas, capaces de asumir estos grandes retos con responsabilidad y compromiso. Queremos forjar una ciudadanía activa que cierre las filas contra este tipo de conductas y sea capaz de denunciar todo acto de violencia. En segundo lugar, lograr avances en igualdad efectiva para el ejercicio de derechos y el acceso a servicios de todas las personas, especialmente aquellas que por razones históricas han estado excluidas de los beneficios del desarrollo. Continuaremos trabajando con especial atención en el ámbito rural, en especial la Amazonía. En nuestro país existen aproximadamente 332.000 ciudadanos indígenas que habitan en 11 regiones, 36 provincias, 122 distritos y más de 2.000 centros poblados. La mayor parte de estos centros se encuentran en el departamento de Loreto. Sin embargo, también están presentes en los departamentos de Junín, Amazonas y Ucayali. Nuestra población indígena ocupa gran parte del territorio nacional y es justo que gocen de todos los servicios del Estado. Desde nuestro sector, fortaleceremos la presencia de nuestros servicios y estrategias de intervención en dichas zonas. Ello implica un trabajo concertado y articulado con diversos sectores y niveles de gobierno. Felizmente, contamos con una presidenta del Consejo de Ministros, como la señora Ana Jara Velázquez, quien conoce de primera fuente los esfuerzos multisectoriales e intergubernamentales que se han promovido desde este ministerio, por lo que estoy segura que desde la PCM lo seguirá fortaleciendo. Quiero pedirles que pongamos mucha fuerza en sacar adelante y consolidar en el corto tiempo dos iniciativas que han sido mencionadas hace unos momentos por Carmen, como son las plataformas de acción social, las PIAS, y el proyecto Yuri. Ambos proyectos son significativos a nivel nacional y es el compromiso del gobierno de sacar adelante esas iniciativas y llegar así a las poblaciones más vulnerables del Perú.